Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Voy a comentarles a través de una experiencia realizada en la Escuela Spilimbergo, que es una escuela de nivel terciario pública de la ciudad de Córdoba, que entre otras carreras tiene una tecnicatura en fotografía. En el contexto de una materia teórica que es Historia de la Fotografía Argentina y Latinoamericana, un experimento que básicamente hicimos hace un par de años y se continúa hasta el presente respecto de aportar contenido a Wikipedia. A partir de ahí, digamos, yo voy a ir relacionando cómo, digamos, un poco desde la intuición, yo llegué a elaborar algunas ideas alrededor del problema que enfrentamos los docentes en la actualidad respecto de la búsqueda de información y su validación a partir de recursos que están en Internet, dentro de los cuales Wikipedia es obviamente una fuente ineludible, ¿no? Que está presente en las aulas, lo quieran los docentes o no. Entonces, la pregunta fundamental es cómo se han transformado estos procesos de búsqueda y validación de información y la creación de un nuevo conocimiento, la producción de conocimiento previamente inexistente a partir del hecho de un conjunto de recursos que están disponibles principalmente en Internet, de los cuales Google es una herramienta recurrida como primer punto de partida en la mayoría de los estudiantes, y se produce un especial, digamos, acople entre Google y Wikipedia cuando hay información en Wikipedia respecto de lo que sea que los estudiantes estén buscando, ¿no? O sea, ¿qué pasa frente a un cambio de situación, frente a lo que hace no más de 5 años los mismos estudiantes hacían frente a las tareas, digamos, de buscar información y crear resúmenes o material, sistematizar material nuevo, ¿no? Básicamente yo me voy a apoyar en la idea de que, como ya se ha mencionado en un par de charlas previas, los estudiantes, frente a un cambio de situación en la cantidad cada vez mayor de información a la que tenemos acceso, tienen que desarrollar competencias en el manejo de esa información, ¿sí? O sea que esas competencias que antes eran bastante sencillas y se aprendían más o menos rápidamente alrededor del manejo de un catálogo en la biblioteca, por ejemplo, un catálogo bibliográfico, ahora la escuela no las enseña, sin embargo, entran a las prácticas pedagógicas de casi todos los días y en general ni docentes ni alumnos tenemos muchas herramientas como para manejarlas adecuadamente, sobre todo en función de objetivos pedagógicos, ¿no? Esta problemática alrededor de la búsqueda y validación de información está relacionada con otro problema que seguramente acá debe haber muchos docentes y la deben haber experimentado también, que es la que tiene que ver con las deficiencias que cada vez notamos más en las capacidades de producción textual de los estudiantes en el nivel superior, o sea, de sus dificultades para redactar con sentido, para incorporar algunas reglas básicas en la hilación, la ortografía, las formalidades, digamos, históricas, ¿no? Y obviamente un problema que también ha aparecido en varias charlas previas, que es esta cuestión de la copia textual de información que está en Internet, que se ha naturalizado como una práctica de la que no se reconoce prácticamente su. O sea, no se pueden explicar los alumnos a qué fines pedagógicos responde, ¿sí? Como en la mayoría de los casos los docentes tampoco, pero en la mayoría de los casos los docentes ni saben que sus alumnos copian y pegan, ¿sí? O sea, o no se toman el trabajo de verificarlo. En la mayoría de los trabajos, muchas de las tareas que los docentes pedimos a los alumnos respecto de la búsqueda y recopilación de información, obviamente Internet aparece como la primera forma de empezar esa tarea, ¿sí?
Acá hay bueno, un estudio referido a precisamente esta idea de la generación Google, ¿sí? Que dice que la mayoría de los estudiantes, alrededor del 93%, si mal no recuerdo el porcentaje, usa Internet como primer lugar donde empezar una búsqueda de información. A diferencia de hace unos pocos años, ese lugar hubiera sido una biblioteca, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hoy es obviamente la puerta de entrada, y esa puerta de entrada en general, en muchos casos, conduce a Wikipedia, ¿sí? Cuando se busca más o menos adecuadamente. Entonces, la realidad entre esos problemas que se vinculan a la búsqueda y validación de información y a la producción de textos, están, digamos, por distintas vías conduciendo a, señalando a Wikipedia como un recurso que ingresa en las aulas, ¿no? Bueno, la Wikipedia ingresa en las aulas y cómo es recibida, sería más o menos la pregunta. Bueno, yo acá puse como distintos grados de opinión y de puertas, digamos, que se le abren o no a Wikipedia, en donde, bueno, tenemos los casos extremos en donde directamente Wikipedia está prohibida como fuente, ¿sí? Donde los alumnos no la pueden poner como referencia bibliográfica porque automáticamente es invalidada. Y bueno, algunas opiniones de docentes vinculadas a esas posiciones. Después, posiciones un poco más moderadas en las cuales en general tampoco ingresa, tampoco es permitida, pero se lo argumenta desde unas posiciones en las que a los alumnos, como igual que los docentes en la mayoría de los casos, desconocen cómo funciona Wikipedia, no pueden rebatir esos argumentos, ¿no? Esta idea de que Wikipedia no es una fuente seria, no es una fuente que pueda ser tenida en cuenta porque cualquiera puede escribir, porque no se sabe quién es el autor, o sea, porque desafía una serie de categorías académicas históricas y que en general los alumnos no están preparados para rebatir la opinión del docente respecto de esas críticas. O sea, cuando los docentes argumentan con este conjunto de opiniones que serían la posición más moderada, ¿sí? Que muchas veces elimina Wikipedia de las fuentes, los alumnos en general no pueden discutir eso. Y después tenemos una tercera posición, no muy común entre los docentes, en los cuales se suele permitir Wikipedia cuando se puede verificar que la información, además de en Wikipedia, está en algún otro lugar que la valide. Ahí sea algún otro lugar que entre dentro del canon, digamos, de la academia clásica, ¿no? Bueno, esto, digamos, nos da como una pauta general de que en general los docentes no saben cómo funciona Wikipedia, los alumnos tampoco, en la mayoría de los casos, porque, digamos, en función de esta experiencia que yo les voy a comentar, por ejemplo, mis alumnos en particular, el 100% de los alumnos, ninguno sabe cómo funciona Wikipedia antes de que uno se lo explique. Bueno, obviamente desde la posición docente eso significa que Wikipedia en la mayoría de los casos es anulada como fuente y para los alumnos el no conocimiento de cómo funciona implica la imposibilidad de rebatir esa argumentación, ¿no? Bueno, les decía hace un rato, la generación Google básicamente utiliza Internet como primera y en algunos casos única fuente de búsqueda de información. Y además de ello está muy conforme con los resultados que esa fuente les brinda, comparada, por ejemplo, con otras formas tradicionales de búsqueda como las que pueden realizar en una biblioteca. Con Internet y Google, o sea, con la web y Google como primera fuente de búsqueda de información, cuando hay información en Wikipedia, se convierte en general en el primer punto de partida para conocer detalles y precisiones que después se pueden ampliar a partir de la deriva por los distintos artículos que amplían esa información o por los enlaces externos.
El problema que yo identifiqué en relación a este caso que les voy a comentar es que no había información en Wikipedia, ¿sí? Entonces, esa etapa de la búsqueda de información usando Google y Wikipedia como saliendo entre los primeros resultados no se daba en el caso de autores de fotografía argentina del siglo XIX. ¿Sí? Esa información no estaba representada en Wikipedia y estaba escasísimamente representada en Internet, como está escasísimamente representada también en papel, ¿sí? O sea, se trata de una de las áreas de conocimiento en el campo de la historia del arte regional que tiene muy poca información publicada, porque además hay poca información investigada, concretamente. Bueno, esto me lo voy a pasar así vamos un poquito más rápido, después por ahí vuelvo sobre eso. Volviendo un poco a lo que se habló en un par de charlas a la mañana, yo como docente, que como muchos pedía trabajos de recopilación de información, ¿sí? Me preguntaba precisamente cuál es la, digamos, si esos trabajos tenían antes de la, de esta, del uso de Internet como primera fuente de búsqueda de información, una función pedagógica que suponía ir a la biblioteca, enfrentarse con la situación de encontrar esa información, resumirla, eventualmente transcribirla, lo cual no es demasiado diferente a copiarla. Sin embargo, esa transcripción por lo menos significaba leer el material y hacer una mínima absorción de su contenido, ¿sí? Mínimamente porque transcribir cuesta, lleva tiempo, ¿sí? Entonces los alumnos no transcriben todo, porque eso llevaría demasiado tiempo. Necesariamente tienen que seleccionar y como por ahí se citaba esa idea de eco, en ese sentido, ese tipo de copia sí tiene un valor. Tiene el valor de que hubo una selección y hubo un resumen, aunque haya muchas palabras en común con las del autor, aunque a lo mejor ese texto resultante no podría ser, no podría haber sido hecho de cero por ese estudiante, pero la diferencia entre ese procedimiento que se da habitualmente en la biblioteca y el del copiar y pegar a partir de Internet es que en muchos casos, esto verificado por otro trabajo que realicé este año con alumnos de primer año, o sea, recién ingresantes a la carrera, en muchos casos ni siquiera leen lo que han copiado y pegan en sus textos, ¿sí? Por lo tanto, ni siquiera se toman la molestia de hacer la hilación gramatical o de tiempos de verbos o, ¿sí? El mínimo sentido que le dé a eso que están proponiendo como un trabajo de recopilación de información.